Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias o con esta noticia, mejor dicho, de Neymar Jr. porque el periodista francés Daniel Riolo ha hablado del jugador brasileño y cuidado las palabras que son bastante fuertes y a mí, pues obviamente, me da pena la situación de Neymar, ya sé que nos traicionó, ya sé que es un jugador que ha hecho todo mal desde que se fue del Club Barcelona, pero... Es un jugador que a mí me encantaba mucho y me da pena ver la situación que está a día de hoy. Pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona. Muy bien, en Francia están hartos de Neymar. Daniel Riolo, periodista francés, expresó, expresó el descontento de la afición parisina con el futbolista brasileño en el programa After. Foot de la cadena RMC Sport, diciendo lo siguiente, a los seguidores del Paris Saint Germain les importa una mierda las payasadas de Neymar y su documental de Netflix. Que se vaya, está arruinando al club, dijo el periodista. El brasileño, que es el futbolista mejor pagado del equipo, Lleva apenas 5 goles y 5 asistencias en 21 partidos esta temporada. Se ha perdido 19 partidos por lesiones. La verdad que en ese aspecto, por sus registros, malísimos, malísimos los registros de Neymar Jr. esta temporada, que es un jugador que cobra más de 4 millones de euros al mes. Ojito con esto. Cuidado con lo que está cobrando Neymar Jr. Neymar Jr. no es feliz en el Paris Saint Germain. No es feliz. Nunca ha sido feliz en el equipo parisino. Obviamente, la culpa es de él por irse al Paris Saint Germain, por dejar el FC Barcelona en un equipo donde lo querían todos. Yo lo quería bastante. Yo os lo juro, cuando se fue Neymar Jr., me jodió muchísimo. Es un jugador que tiene una calidad o tenía un dribbling, un uno contra uno, que ya no se lo ves a nadie. A nadie. Porque ni a Vinicius, que se puede decir que es un jugador regateador, no lo ves así rapiña jugador que está interesado al Fútbol Club Barcelona, tampoco es así. Ya no hay jugadores con el yoga bonito por decirlo así. Tampoco está al nivel de Ronaldinho Gaucho, vale porque Ronaldinho está a otro nivel, pero ya no habían jugadores así, ya no hay jugadores de esas cualidades futbolísticas. Y a mí me jodió un montón la marcha de Neymar Jr. Continuamos. Neymar ya casi ni se entrena, llega al límite de estar borracho. Está en un espíritu de revancha contra el Paris Saint-Germain. Hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario. La situación entre Pochitino y la plantilla parece insostenible tras la eliminación de la Champions y el batacazo frente al Mónaco que perdieron 3 Cero. Bueno, aquí dos partes. Si es verdad esto de que llega al límite de estar borracho, es una pena cómo está acabando su carrera el jugador. Porque aún tiene años futbolísticos, aún tiene años para demostrar su calidad. Es verdad que tú lo ves ahora y está en baja forma Neymar Jr. No está contento. Y esto. Obviamente es culpa de él, yo creo que se está dando cuenta de la gran cagada que se ha mandado, pero obviamente no es la salida. No es la salida. Yo creo que es un jugador que debería centrarse, debería de dejar de escuchar a su padre o a quien lo esté manipulando y empezar a ser él mismo. Y por otra parte, pues obviamente la ruptura, todo, 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 todo lo que intentó hacer al al que Laifi, por el dinerito, por darle poder a los jugadores. En el Fútbol Club Barcelona, ahora el líder es Xavi Hernández. Y lo que dice Xavi Hernández va a misa. Y si te gusta, juegas y si no te gusta, pues no juegas y te vas del club. Fácil y sencillo. Pochettino no tiene nada que pintar ahí. Es un jugador, es un entrenador, perdón, de paja. Un entrenador de cartón, como lo quieras llamar. Está ahí por estar por haber a alguien sentado ahí en el mando y controlar a un equipo, entre comillas, en el terreno de juego. Yo, la verdad, que lo del Paris Saint-Germain es penoso. Es penoso. El periodista francés dijo, además, que el Paris Saint-Germain ya no es un club. El entrenador ya no existe. El presidente no ha dicho ni una palabra, ni Leonardo, ni Aikelafi. Nada. Penoso. Tanto como el presidente, como el entrenador, como todos en realidad en el Paris Saint Germain. Me da pena Neymar Jr., porque ya lo he dicho, es un jugador que a mí me encantaba. Me da pena que ahora, ahora, está Lionel Messi, no sabe dónde se ha metido, porque eso es una cárcel de futbolistas. A ver quién saca ahí ahora mismo a Neymar Jr y a Lionel Messi. Hombre, si el Paris Saint-Germain está aburrido de Neymar, seguramente lo dejará ir, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y si los aficionados están aburridos de Messi, también a qué precio dejará marchar al argentino. Como no tenga una cláusula de escape cada año Neymar, o sea, Messi no se va a ir nunca. Nunca, nunca, nunca. Neymar lleva cinco años en el Paris Saint Germain, que fichó en el 2017, y no ha ganado nada. ¡Nada! Obviamente, su fútbol, 2017, 2018, 2019, 2020, podemos decir, era bueno, era vistoso, pero es muy polémico Neymar. Es un jugador que, bueno, pues se está lesionando mucho, es un jugador que. Bueno, pues es el cumpleaños de mi hermana, no voy a jugar, o hago que me sancionen para ir a jugar. Es un jugador que, bueno, siempre mira por él y no mira por el club, por decirlo así. Y eso es un error de Neymar Jr. Neymar tiene 30 años ahora. Le quedarán, pues, así a un gran nivel, dos, tres años perfectamente. A ver si se marcha del Paris Saint-Germain. Lo veo complicado y ya lo he dicho en vídeos anteriores. Si Dembélé se va al Paris Saint Germain, comete el mayor error de su vida. Te vas a una cárcel de oro y estás viendo que esto, ese club es un chiste. Intentaron hacer algo y no les ha funcionado. Llevan gastándose más de mil millones de euros para intentar hacer un proyecto ganador y lo único que han hecho es destruir, destruir a un equipo. No sé si estás de acuerdo conmigo, déjamelo saber aquí en los comentarios, dale un buen like al vídeo, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.